Buenas, soy KaiserMZN y esto es Diecraft día 1. Antes de empezar, os quiero enseñar una cosa, una peculiaridad del mapa que es, si veis aquí bien, Hardcore Mode, con una exclamación en rojo. Más, no se puede resaltar más. Nada, una curiosidad, para que veáis cuando juguéis a este mapa, veréis que tendrá esto rojo. Nada, vamos a empezar ya. A saco, Paco. Empezamos en un pantano que está lleno de tocinos. Como ya he dicho antes, he jugado a este mapa anteriormente y presenta una carencia de lana acojonante. Así que si quiero lana voy a tener que buscarme la vida bastante. Esto parece ser un bioma pantano, así que por madera no nos va a faltar. Igual hay alguna que otra seta. Muchas lianas, ¿ves? Zeta, ¿ves? Para mí. ¿Qué más? Vamos a ver, hay muchos tocinos, con lo cual carne. Ahí va, ya se me va la pinza. Vamos a ver, todo madera. Que esto sirve para madera y ya está. Una caja. Palo, bueno, 4. Vamos a ver. Vamos a hacer una espada. Que lo primero que vamos a necesitar es una espada. Me cago en los tocinos. Vamos a hacer matacía. Aunque con esta espada no nos va a servir de mucho, pero bueno, algo es algo. Normalmente me suelo esperar a hacerme la espada de piedra, porque si veis, esto no hace casi nada de daño. Vamos a coger por lo menos 6 chuletas para no pasar hambre. Ya que voy a intentar estar todo lo posible en la superficie, no. Dentro de bajo tierra, porque si no es donde menos probabilidades hay de que me salgan mods. Salvo si me encuentro con un spawner, correré como alma que lleva el diablo, porque con la dificultad que hay. Bueno, vale. Vamos a echar un vistazo rápido. Aquí tenemos un bioma desierto, con lo cual vamos a tener facilidad para el cristal. Aquí no esperéis que vaya a hacer una decoración muy buena, o yo que sé, o haga una guarida ideal o alguna movida de estas, porque no hay tiempo ni ganas. Mira, ya hay setas rojas, con lo cual esto va de puta madre. Ya tenemos asegurada la comida. Vamos a ver. Lo siguiente que vamos a tener que hacer. Bueno, voy a coger la. Venga, tocinos. Voy a coger la mesa de crafteo. Crafting table, o como queráis llamarla. Bueno, ¿dónde estaba? Si estaba por aquí. No me jodas. No me puedo perder aquí, no me puedo perder porque acabo de empezar. Oye, venga, tío. Tío, venga. ¿Dónde está mi mesa? Mira, ¿sabes qué te digo? Que me da igual. Aquí tengo árboles, tengo... Bueno, una montaña. Bien. Esto va de puta madre. Una formación montañosa, que seguro que habrá muchas cuevas. Bueno, aquí tenemos ya un sitio de puta madre para hacer una guarida. Así que vamos a hacerla. Primero vamos a hacernos un pico de madera. Yo creo que aquí estará de puta madre. Está alejado de... Hay carbón, así que vamos a tener carbón echando leches. Vamos a necesitar... Vamos a hacer un pico. Sí, veis que la estructura de los picos de maderas son diferente, es diferente. Qué lento va, por Dios, el pico. Bueno, ya que estamos, vamos a coger 10 de piedra.
Perfecto. Esto nos da para... Primero y más importante, una espada. Veis que tiene otra textura. Bueno, otra textura, otra forma. Camas como que no vamos a encontrar. Vamos a tener que arriesgarnos y pasar, como he dicho, como adelanté, tenemos que pasar la noche a la intemperie. Va a ser una putada, ya lo sé, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Vamos a hacer nuestra guarida aquí. Estrecha. Porque como no tenemos cama, no nos sirve de nada. Ni puerta. Tenemos que hacernos una puerta. Pero primero vamos a lo importante, que es carbón. Bueno, esto lo voy a hacer con la mano. Si no es gastar el pico por gastar. Vamos a ver. Bueno, aquí ya tenemos nuestro primer carbón. Que es algo carbón. Que lo necesitaremos para hacer antorchas. Que vamos a estar en la oscuridad bastante tiempo, por no decir todo el rato. Ya sé que hay ahí un metal que os puede parecer raro, ahora os lo explico dónde se ha caído el carbón. Bueno, vamos a ver. Este metal forma parte del mod de Metallurgy y es estaño. Es un, después del carbón, el segundo mineral más común. Por sí no tiene ningún valor, solo. O sea, puedes... No sirve para nada. Aquí tenemos... ¡Ah, no! Esto es silver. Plata. Pues la plata sirve para hacer armaduras. Bueno, armaduras no. Creo que no... No sé si me deja hacer armaduras aquí. Porque en otro ordenador lo probé y no creo que me dejaba. Útiles. Se pueden hacer útiles de plata. Que no me acuerdo qué valor tienen. No sé si es mayor que el hierro o... O menor, o no me acuerdo. Ahora os enseño cómo funciona esto. Bueno, primero vamos a hacer un horno. Ya que estamos. Uy, necesitamos madera, pero ya. Para la puerta. Y ya de paso vamos a picar esto. Nos lo vamos a llevar para nuestra guarida. A la Batcueva. Espera. Aquí. Hemos hecho suficiente espacio para meter los cachivaches estos. También vamos a necesitar madera para un cofre. Aunque para lo que nos va a servir. Una vez que muramos, el mundo se va a ir a tomar por saco. Bueno. Aquí los minerales se craftean de la siguiente forma. Tienes que coger la mena de mineral, hacer el polvo en cuestión. Una vez que tienes el dust del polvo, tienes que meterlo aquí y harás una barrita. Bueno, vamos a hacer todo esto de antorchas. Las antorchas en Minecraft nunca tienen que faltar, porque si no es cuando se pasa putas. Es un buen consejo que os doy. A ver. Bueno, luego tenemos que poner las chuleticas a la brasa en cuanto lleguemos, para no morirnos de hambre. Todas esas cuevas... ¡Mira! Todas esas cuevas tendríamos que explorarlas. Lo que se iba diciendo antes de que me interrumpiera el propio juego, esto de aquí arriba es el mineral, segundo mineral más común. Bueno, tercero, primero el carbón, luego este. Bueno, segundo, vale, sí, segundo. Esto es cuprore, que creo que es cobre. Cobre que combinado con una mena, o sea, con una mena con estaño, haces bronce, que es un mineral que está un nivel menos que el hierro,
súper útil, súper duradero. Se me está haciendo de noche. Voy a coger el carbón, voy a aprovechar. Un pico de bronce es como... es casi de hierro. Es muy útil. De hecho, ya no vuelvo ya. En cuanto tenga bronce suficiente, no voy a volver a utilizar más un pico de piedra en la vida. Porque ya te digo, el bronce es muy común. Bueno, no, es que bronce no, porque bronce tienes que craftearlo tú. Los metales, o sea, el estaño y el cobre, sí que son muy comunes. Y tenemos aquí un lago y todo. Bueno, un lago, un río. Faltan ovejas, como siempre. Yo tengo un... tengo aquí una maldición en Minecraft, como mucha gente, o casi toda, que las ovejas solo se necesitan al principio del juego. Es una cosa... es simple, o sea, necesitas al principio del juego para hacerte la cama. Una vez que tienes la cama te sirven de muy poco, porque no te dan comida. No como los patos, que por ejemplo te dan huevos, te dan comida, te dan plumas. Los cerdos solo te dan comida y ya está. Que se aprovecha todo, el cerdo. Se está haciendo de noche. Bueno, vamos a hacer el cofre. Y voy a poner unas cuantas antorchas en la cueva. Y dejaré el vídeo para la siguiente. Adiós, mira qué tenemos aquí. Creo que estoy yendo por la dirección adecuada. ¿O no? Creo, no sé si es oro o algún metal de estos. Me estoy perdiendo, lo sé. Perdonar. ¿Dónde me había metido la primera? Ah, vale. Bueno, he dejado eso iluminado. Ya están por ahí los zombies. Eso indica que nosotros nos tenemos que ir para casita ya. Como estaba diciendo antes, de que... mira, ahí hay metal. Ahí hay metal. Puta madre. Vamos a poner aquí. Vamos a hacer la puerta echando leches, porque ya oigo los zombies. Cuando haga la puerta y aclare lo de la lana, acabamos el vídeo. ¡Ay, la mierda! Es por el otro lado. Sí, porque la puerta me va a servir más para entrar. Bien, espera, esto no está todavía terminado. Ya perdonaréis, pero a mí... yo odio tener que cerrar las puertas. Me parece una estupidez. Si hay un botón que lo hace por ti, ¿para qué te tienes que girar y cerrar? ¿Ves? Ya tenemos aquí Silver Bar. Barra de plata. Vamos a poner el... ay. Esto no. Achuleticas. Termino con lo de la lana, pues eso. No voy a terminar. Lo de la lana, pues eso. Que estamos... todo el mundo... es una maldición de Minecraft común. Que cuando necesitas lana no la tienes, que es al principio del juego. O sea, no hay ovejas, es súper difícil encontrarlas. Y como las ovejas, una vez que le quitas uno de lana, ya no te sirve de nada. Es una putada, porque luego las ves por ahí calvas. Y no te sirven de nada. Y poca cosa más. Pues nada, voy a dejar de enrollarme, que voy a pasar ya a medianoche. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Lo de siempre, si os gusta, pulgar arriba, favoritos, suscripciones, todo lo que podáis aportar. Comentarios a partir del próximo vídeo de la noche. Y intentaré aplicar todos vuestros cambios, o sea, vuestras sugerencias, intentaré aplicarlas a la serie. Si tenéis alguna duda de Metalurgy, insisto, miraros el vídeo de Alex Capo, porque es muy bueno, te lo explica muy bien. Y si hay alguna duda muy muy importante o queréis que haga un tutorial, haré un tutorial de Metalurgy sin ningún problema. Pero primero la serie. Y nada, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que aquí pasan segundos, pero bueno. ¡Hasta luego!